Buenas tardes, estudiantes. No sé si me escuchan. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. A ver si me escuchan de mejor forma. Bueno, vamos a empezar con las clases, son las 6:30. Vamos a empezar con la segunda unidad de la teoría de la conducción. Déjenme compartir las pantallas para ponernos en materia. Teníamos un material nuevo, pero justamente la recomendación es de poder trabajar con el material que se encuentra en la plataforma, en virtud de que para el estudio de ustedes, para la tarea y para demás actividades que tiene la plataforma, los exámenes, deben de estar ustedes familiarizados con el material que brinda la misma plataforma. Pero justamente es totalmente claro a lo que se debe de presentar. En la parte de ayer hablábamos sobre la revisión externa e interna del vehículo, la importancia de aquello, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de los mandos visuales, manuales, totalmente caracterizado para poder justamente aplicar esta teoría de la conducción en la práctica, ¿no? Recordemos que lo que dice justamente el concepto de la materia es teoría de la conducción, ¿verdad? Entonces, nos representa o nos trae justamente a colación poder conocer la teoría antes que la práctica, ¿no? Por eso es importante que ustedes de una manera u otra puedan identificar los diferentes mandos que tienen dentro de su vehículo. Ahora, muchos de ustedes ya han de haber manejado algún tipo de vehículo, sea un vehículo pequeño o un vehículo más grande, por lo general contemplan las mismas ideologías y las mismas funciones entre uno y otro, ¿no? Entonces, avanzamos con un concepto básico, avancemos con un concepto totalmente general de la diferencia del concepto de los mandos, ¿no? Tenemos mandos manuales, está el volante, que es un elemento principal de la conducción. Como ustedes pueden observar en la imagen, es totalmente clara, es el volante el que le da la dirección de nuestro desplazamiento diario que tenemos y da la orientación al vehículo, ¿no? Y de igual forma, es un tema justamente de práctica que ya ustedes van a aplicar, pero conocer el volante es fundamental que ustedes conozcan que pueden regularlo, pueden justamente ajustarlo a las diferentes alturas. Es lo que le hablaba el día de ayer sobre poder tener una comodidad al rato de conducir para poder justamente tener esta sincronía y armonía con el vehículo y posterior con la conducción. No sé si nos ayuda poniendo el micrófono en silencio para poder prestar atención, ¿no? Entonces, como les indicaba, ¿no? Ahora, ya el tema de movilidad, al rato que justamente nos encontramos en la circulación diaria, podemos observar que el vehículo se mueve en la parte con dirección hacia el frente del vehículo. Uno tiene el desplazamiento izquierda-derecha. Cuando uno está retrocediendo con el vehículo, dando reversa, dando retro, como queramos justamente aplicar, el vehículo, o queramos decir el concepto de retro-reversa, se intercambia el vehículo, ¿no? Hacia adelante, justamente el vehículo gira con dirección a nuestra perspectiva visual frontal, derecha-izquierda. Entonces, justamente cuando estamos dando de retro, estamos dando reversa, el vehículo toma el concepto que cuando giramos a la izquierda, el vehículo se desplaza al lado contrario, ¿no? Por eso es un tema fundamental conocer la teoría, para que la práctica se nos vuelva más fácil aplicarla, ya que podemos observar y podemos estar pendientes de que conocemos la teoría de la conducción, que conocemos la teoría del vehículo. Ahora, avanzamos con como le decía, el concepto principal, porque vamos a analizar este concepto principal, los mandos manuales, teníamos el volante. Avanzamos con el tema de la palanca de cambio. Como les digo, este es un concepto general, estoy utilizando el material que se encuentra en la plataforma, pero ustedes conocerán que hay vehículos que tienen más de 5 velocidades. Es más, los vehículos en la actualidad
Los vehículos que están saliendo año a año actualmente ya están manejando sin necesidad de que el vehículo corra más de 300 kilómetros por hora. Los vehículos están saliendo hasta con 6 velocidades. Justamente es poder aprovechar el máximo potencial del motor, aprovechando los ciclos cortos de los cambios. Esto nos ayuda a reducir el consumo de combustible, el desgaste de los cilindros del motor y nos ayuda justamente a poder conservar el vehículo cuando hacemos el cambio de manera adecuada. Por eso, cuando hablamos de la palanca de cambio, que es un mando manual de las manos, nos contempla nuestras manos, justamente es el encargado de las velocidades, como dice el concepto, ¿no? De la marcha del vehículo, la palanca de cambio nos ayuda a seleccionar las marchas de acuerdo a la necesidad conforme se desplaza el vehículo. Dependiendo de la fuerza, la velocidad reacciona a la marcha correcta. En el paso de los cambios debe ser suave, pasando el momento en una posición neutral, ejecutando los movimientos. Bueno, hay dos formas, ¿no? Igual ustedes conocen que es la parte manual, las cajas automáticas. Tenemos caja manual, que por lo general, y mire la figura que nos muestra aquí en la pantalla, si nosotros hacemos ampliamos, nos muestran 6 velocidades, porque las velocidades de los vehículos en la actualidad están comenzando a salir ya con 6, como le digo, no por un concepto de que más cambio, más velocidad, sino por un concepto de mejor aprovechamiento de los tiempos, de la sincronización de del vehículo, para que este nos ayude a reducir el tiempo de desgaste del motor, nos ayuda también al tema de la velocidad, ¿no? Entonces, con eso podemos tener claro que el concepto de los cambios justamente es poder desplazarnos de manera tranquila sobre la carretera. Ahora, tenemos el concepto básico, ¿no? De los cambios. De manera ascendente, justamente nos proporciona de sincronía aumentar la velocidad y disminuir los cambios nos considera justamente disminuir la velocidad. Entonces, aumentamos la velocidad de manera sincrónica. Con el vehículo comienza a aumentar los cambios, comienza a aumentar la velocidad, ¿no? Y al momento que disminuimos los cambios, estamos justamente disminuyendo la velocidad. Ahora, las diversas formas y posición de los cambios depende del vehículo, ¿verdad? En este ejemplo, claro, voy a hacer, tal vez es un buen ejemplo. Mire, en este ejemplo que tenemos un vehículo de 6 velocidades, ¿no? Para las personas que tal vez no han tenido la práctica de poder conducir un vehículo, contamos con la línea neutral, que es una línea neutra o el neutro, en donde el vehículo no se encuentra posicionado en ningún cambio. Si nosotros retiramos el freno de mano, sacamos el pedal del freno y ponemos en neutral, el vehículo se puede desplazar sin ninguna fricción, sin ningún obstáculo sobre el carro, ¿no? Por el cambio, si colocamos primera, y el vehículo está apagado y sacamos el freno, el vehículo está con cambio, está sobre marcha, se encuentra posicionado en un cambio que no podemos mover el vehículo, ¿no? Pero generalmente se coloca el cambio para poder tener más seguridad y no tener la precaución de que el freno de mano llegue a fallar y el vehículo se pueda movilizar, se pueda mover en una pendiente o donde lo hemos estacionado. Ahora, vamos al tema del concepto. Tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Neutral y el retro, si ustedes pueden observar, lo tenemos con un aumento donde nosotros levantamos y colocamos el retro. Como un tema puede ser más seguro, hay personas que consideran que esta caja de cambio, esta palanca, justamente genera más seguridad al rato de tener el retro, el cambio de reversa, de manera segura con una uña que nos permite justamente posicionar, ¿no? Este concepto es claro, aunque aquí nos habla de 5 velocidades. La imagen habla de 6, los cambios justamente están ubicados de acuerdo al vehículo. Por lo general, ustedes están terminando el curso de una licencia profesional, encontrarán que hay vehículos que tienen hasta 16, 24, tuve la experiencia de estar presente en un vehículo que está, un tráiler cabezal inmenso, que tenía 24 cambios, ¿no? Entonces, los cambios es un tema justamente de descanso del motor al rato que elevamos o forzamos justamente las marchas, la velocidad, el cambio realiza esa sincronía del motor y el vehículo para que puedas desplazarse de manera tranquila. Tenemos el freno de mano, de igual manera, como les decía, el concepto básico y principal que está dentro de los mandos manuales de la mano, tenemos que la palanca de freno, el freno de mano, justamente está dentro del freno de los manuales, de los mandos manuales, y está ubicado por lo general del asiento central del copiloto. Y dependiendo del fabricante, también se encuentra
Hay otro tipo de freno de mano que está al lado del embrague, al lado de los pedales, y se encuentra el freno de mano. Pero, como les digo, es depende del fabricante del vehículo donde coloque el freno de mano, ¿no? Hay unas camionetas que incluso lo tiene debajo del volante, que es como una reversa y nos ayuda a colocar, ¿no? Es indispensable. A veces manejamos vehículos nuevos o por A o B circunstancias nos prestan un vehículo y cogemos, encendemos y nos vamos. Y no identificamos el freno de mano. A veces el freno de mano está como una palanca debajo del motor, a veces está, como indica la imagen, al lado del asiento del conductor, entre el pasajero y entre el conductor y el copiloto, pero no identificamos el freno de mano. Y cuando nos encontramos sobre la vía, o ya vamos a estacionar el vehículo, nos encontramos con la sorpresa de que el freno de mano no está localizado. Incluso ahora último están saliendo modelos de vehículos que el freno de mano es un botón. Entonces el freno de mano es un botón y se encuentra totalmente a la vista, pero como la falta de costumbre de un vehículo importado, un vehículo nuevo, a veces no localizamos el freno de mano. Por eso cuando estamos en un vehículo es indispensable localizar el freno de mano para poder tener la apertura de poder utilizarlo, ¿no? Y tiene el objetivo, claro, es un seguro en que por lo general está ubicado un freno de bloqueo en las ruedas posteriores del vehículo y se encuentra con, como ustedes ven en la imagen, se encuentran con un botón que es el que libera la palanca, la pueden alzar, bloquean, sueltan el botón, se bloquea la palanca y está aplicado el freno de mano. De igual manera, ingresa presionando el botón, baja la palanca de freno de mano y regresa a su posición inicial, ¿no? Entonces, con este concepto, nos vamos con el tema de los mandos manuales en el freno de mano. Bueno, avanzamos aquí con los mandos. Ahora vamos con los mandos de los pies. De igual manera, alguien tiene alguna duda, puede ir interrumpiéndome para poder explicar en el momento y no dejar que se prolongue la duda hasta la parte final de la explicación de la clase, ¿no? Si alguien llega a tener alguna duda, puede hacerlo. Los mandos de los pies, como ustedes pueden observar, tenemos que es el embrague, el freno y el acelerador, ¿no? Estos están ubicados en los pedales, la parte baja del vehículo. Aquí, como muestra justamente la imagen, empecemos con el embrague. El embrague se encuentra al lado izquierdo. Al aplicar una fuerza hacia el fondo, realiza el cambio de velocidad de la marcha. Es una sincronía que debemos hacer. Al mismo tiempo que presionamos el embrague, el vehículo se encuentra apto para poder mover la palanca sobre la marcha, ¿no? Y cambia de marcha, tanto sea hacia ascendente o descendente. Sea que vayamos a aplicar primera, embrago, cambio a segunda, voy a aplicar tercera, embrago, pongo tercera. Entonces es fundamental que el cambio del vehículo, de la marcha, cuando el vehículo se encuentra en conducción, se encuentra circulando, tiene que ser con la apertura del embrague. Presionamos el embrague y nos permitirá mover la palanca hacia el cambio que deseamos, ¿no? El pedal del freno se encuentra en la parte céntrica. Es importante, y es como les indicaba, el tema de práctica es fundamental. Por lo general, el embrague es utilizado con el pie izquierdo, ¿no? Y ahí viene el pedal del freno, que es utilizado en cambio con el pie derecho. En su mayoría de los vehículos manuales, porque el automático solo viene freno y acelerador, en los vehículos manuales el freno lo utilizamos con el pie derecho. Se encuentra en la parte central y es el objetivo justamente poder realizar la disminución de la velocidad controlada del vehículo a través de este pedal, ¿no? Esto nos da justamente la seguridad de que el vehículo podemos detenerlo en el caso de que deseemos o como vayamos conduciendo, ¿no? Como les indicaba, y es algo de la unidad del día de ayer, o sea, la revisión del vehículo interna y externa justamente viene aplicada porque el freno es fundamental para disminuir la velocidad del vehículo. Indistintamente del freno de mano, que a una alta velocidad, si accionamos el freno de mano, en unos vehículos se puede arrancar el cable del freno de mano. Entonces, no es que seguridad que con el freno de mano vamos a estar realizando algún tipo de maniobra de freno. Ese es un recurso para el vehículo estacionado y un bloqueo. El pedal del freno es el elemento que nos va a ayudar a disminuir la velocidad en el rato de encontrarnos con alguna necesidad de bajar la velocidad o un tipo de emergencia. El freno de mano es lo,
va a ser la parte fundamental para poder disminuir la velocidad, ¿no? Es importante que encendamos el vehículo y siempre accionemos el freno como primer indicador de seguridad preventivo para ver si tenemos respuesta del freno. Cuando pisamos el pedal se devuelve, el pedal no llega hasta el fondo, el pedal reacciona a nuestro movimiento que realizamos con el pie derecho. Porque un pedal que se quede en la parte accionada, en la parte final, es un carro que no tiene freno para poder realizar la disminución de velocidad. Es un suicidio manejar un vehículo sin freno, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental tenerla clara, ¿no? De ahí viene, es importante también tener el tema del pedal del acelerador como parte de los mandos de los pies. El acelerador justamente está del lado derecho, también se recomienda utilizarlo con el pie derecho. Normalmente la práctica lo genera así, el mismo comportamiento del vehículo está diseñado para utilizar el freno y el acelerador con el pie derecho. Se encuentra ubicado en la parte inferior derecha, se desplaza hacia el fondo para aplicar fuerza con el pie derecho, estamos acelerando, por lo cual el motor comienza a revolucionar más con el giro. Bueno, como les indicaba, el acelerador, la palabra mismo indica, acelera la velocidad del vehículo. Es importante, nuevamente, todos los pedales en el vehículo es fundamental. Y en el freno y en el acelerador, lo fundamental es que no haya obstáculos que impida la devolución del acelerador. Porque nosotros debemos de observar que a veces el vehículo puede encontrarse interrumpido. Y ahí vienen las prácticas que ustedes diariamente, como choferes profesionales, conductores profesionales, van a comenzar, ¿no? A veces colocamos la moqueta es un plástico, un caucho, una tela que protege a veces a la lata, protege debajo para que de los pies sucios, mojados, de la basura, colocamos a veces una moqueta, ¿no? Esta moqueta, y es fundamental que ustedes a veces conozcan, que si se encuentra muy arriba puede estar bloqueando el mismo pedal del freno o puede bloquear el acelerador, o por el contrario, se puede enredar con el acelerador y puede estar generando una aceleración que no está controlada por ustedes. Entonces, es importante que los pedales, juguemos con los pedales debajo del carro, veamos que todos devuelvan, que todos tengan un accionar correcto y estamos listos. Eso no demora mucho. No es algo de hasta de costumbre jugar con, revisar con los pedales debajo del vehículo y comenzar a ver que todos tienen nos permite la devolución del pedal, ¿no? Bueno, esta es la parte de los mandos, manuales, de los mandos de los pies. Tenemos mandos visuales y bueno, aquí vamos a ir ahora a algo más específico, ¿no? Tenemos los mandos visuales. Ya es una teoría, es una lámina del ITSU, justamente nos enseña sobre los mandos visuales, ¿no? ¿Qué son los mandos visuales? Es nuestro apoyo para poder ver en el tablero todo lo que conlleva a los sensores que el vehículo contenga, ¿no? Hay vehículos que son que tienen muchos más sensores, que ven incluso hasta la presión de las llantas, ve que las llantas tengan la presión adecuada y es fundamental tener todos esos tipos de sensores, ¿no? Pero depende del gusto, depende del presupuesto, que a veces adquirimos un vehículo con mucho más tecnología que otros, ¿no? Pero de igual manera, todo vehículo contempla de manera estándar, un tipo de, un tacómetro, unos indicadores visuales que nosotros nos puede dar su soporte. Por lo general está lleno de, incluye el combustible, del agua justamente alrededor, la temperatura del vehículo, lo que es los indicadores de los kilómetros para hacer el cambio y mantenimiento del aceite del vehículo, y es nuestro soporte para las revisiones visuales. Mure, es importante, a veces dentro de nuestra revisión, de lo que conversamos ayer, el día, o lo que estamos justamente aprendiendo el día de ayer, de la revisión externa e interna de los sensores, nuestro soporte. Es nuestro soporte el tablero, porque nos enseña justamente los sensores del vehículo. Y es parte fundamental que nos indica el cambio de aceite, nos indica la batería si no se encuentra en buen estado, pero eso se da bastante con los vehículos modernos, con los vehículos con más tecnología que nos ayudan justamente ahí nos dan esta alerta, ¿no? Incluso se encienden ciertos sensores con sonidos para poder otorgarnos como el cinturón de seguridad, que es el que más ruido por lo general hace en un vehículo moderno cuando no lo utilizas, ¿no?
Y bueno, aquí estamos el tacómetro, que es lo que conversábamos en estos momentos. Se encarga de medir la cantidad de revoluciones de giro o de eje. Bueno, esas son las revoluciones que tenemos, y el indicador de velocidad de kilómetros, millas. Y bueno, depende del país en que nos encontremos. Tenemos preferencia entre usar la velocidad por kilómetro o la velocidad por milla, ¿no? Y bueno, es una extensión del velocímetro. Justamente es nos permite indicar el tema de las revoluciones. Es lo que les indicaba el tema del velocímetro en el tema de los cambios, ¿no? Hay un rango, como ustedes pueden ver, que depende del vehículo, nos enseña o nos expresa el tema de cuándo hacer los cambios. Hay tacómetros totalmente electrónicos que en la actualidad nos salta una alerta de cuándo hacer el cambio. Incluso en la pantalla nos indica segunda, tercera, cuarta, quinta, y a veces nos indica que hay que bajar la velocidad de acuerdo a las revoluciones que nosotros estamos provocando, ¿no? Es importante tener la vigilación, vigilar el tema del velocímetro para poder tener una sincronía de los cambios con el velocímetro, con las revoluciones demandadas por el vehículo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dentro del tacómetro tenemos para poder medir o calcular la velocidad de los kilómetros que circulamos sobre la vía. Como les indicaba, está configurado para kilómetros y millas. Estamos viendo un tacómetro con kilometraje y que más o menos indica la velocidad por el kilometraje que estamos circulando, ¿no? Entonces, es un tema de los radares en el Ecuador están controlados por kilómetros, ¿no? No están por millas. Entonces, hay unos que están a 70, 80, 100 kilómetros por hora. Y es importante, hay vehículos que incluso uno le puede programar la velocidad máxima que uno debe circular y que automáticamente uno pasa del rango de los 80 kilómetros por hora y comienza a pitar, ¿no? Es totalmente dependiente del vehículo en el que nos estemos desplazando, ¿no? Si contempla mucha más tecnología que otro, nos va a permitir esa seguridad del manejo, ¿no? Y bueno, este es con los mandos visuales. Estos son mandos visuales. Es fundamental que ustedes contemplen que es todo lo que ustedes pueden observar. Es el concepto básico de la palabra visual. Todo lo que ustedes puedan observar está contemplado en el tema de los mandos visuales, ¿no? Y como les indicaba, vamos a pasar ahora a los mandos de los pies, que bueno, ya habíamos conversado un poco de lo que son los pedales. ¿Sí, compañero? El compañero Steven, no sé si va a hacer uso de la palabra. Tenía el micrófono abierto. Bueno, parece que se le ha activado el micrófono. Profe, una pregunta ahí. La foto de la parte de abajo está modificada, ¿verdad? ¿Cuál? De los pedales, de la foto que está abajo, que dice pedal del embrague. Sí, no, está, si ustedes se encuentran, están bloqueados. Ah, no, esto es una extensión de pedal. No sé si tal vez me logro entender. Una extensión de pedales justamente está ubicado en la parte de los pedales cuando este se encuentra muy corto y la altura de la persona no es tan alta. Es una extensión de pedal. A ver, voy a ampliar más. Ahí me pueden ampliar. ¿Ahí pueden ver? Sí, está claro. Estos son los pedales principales, ¿verdad? Tenemos el embrague, tenemos el freno y tenemos el acelerador. Pero resulta que el pedal está muy, muy pequeño. Tal vez la persona puede que sea, no estoy diciendo el caso, conozco de pedales que están ubicados por dos situaciones. La primera situación que está ubicado los pedales es porque la persona es de estatura baja, no es muy alta, y los pedales tienen que tener una extensión para que puedan estar a la altura y comodidad del conductor. Porque si el conductor se baja, como estoy haciéndolo yo ahorita en la imagen, el conductor va a restar visibilidad en la parte de frente. Entonces, si yo regreso o me puedo poner una visión, tendría que modificar el pedal para que el pedal me dé la altura que yo necesito, ¿verdad? Ahora, esa es la primera causa. La segunda causa que generalmente utilizan las personas o colocan las extensiones de pedal en los vehículos es porque cuentan con una discapacidad, ¿no? A veces la discapacidad les requiere usar una extensión de pedal y de manera homologada hacen el debido
la debida mecánica para poder adaptar a estos vehículos a las personas con discapacidad, y entre eso están ubicados estos pedales, extensión de pedales que provoca esto justamente, compañeros. Entonces aquí tenemos los pedales originales, como le indicaba en la imagen. En estas tres tenemos el acelerador, el freno y el embrague, y acá tenemos los pedales principales, los pedales de extensión de pedales tenemos, y acá están los otros, embrague, freno y acelerador. Entonces es una extensión de pedal lo que ustedes están observando aquí en esta imagen. No sé si me hice entender o alguien tal vez quiere acotar o consultar otra cosa. Estuvo claro, profe, gracias. Chévere. Entonces, en esta parte de los mandos de los pies, justamente lo que nos recomienda aquí, lo que les indicaba hace un momento, que se encuentran del lado izquierdo, aplica la fuerza hacia el fondo y realiza el cambio de velocidad. El embrague, por lo generalmente, lo utilizamos con el pie izquierdo. Y bueno, en esta teoría estamos justamente conversando de manera puntual con el tema del embrague, utilizarlo con el pie izquierdo y de una caja manual, porque si fuera automática, suprimimos el embrague y solo tuviéramos dos, ¿no? Entonces, esta teoría de la conducción está enfocada para los tres pedales, como ustedes pueden ver. Aquí están los tres pedales de manera clara, ¿no? Ya. Entonces avanzamos con el siguiente pedal, que es el freno. Ya, aquí viene el concepto del embrague. Yo pensaba que no lo estaba considerado, pero corresponde al momento en que el pedal embraga no esté pisado y esta posición de embrague, los cajes de cambio y el motor sólido. A ver, le explico el concepto claro. Y está en la teoría. A ver, todo vehículo está embragado. Todo vehículo está embragado. Y cuando usted realiza la presión o realiza el embrague, lo que está haciendo es desembragando para poder hacer el cambio de cambio. Entonces, cuando la gente dice embraga, la palabra correcta es desembraga, porque todo carro ya está embragado. No sé si me hago entender el concepto, ¿verdad? Entonces, el carro ya tiene la posición de embragado. Lo que dice aquí, corresponde al momento que el pedal no está pisado. Cuando el pedal, ahorita, su vehículo, si tiene alguien familiar, su vehículo ahorita que esté estacionado, su carro está embragado. Su carro ya está embragado. Al rato que usted desee cambiar el cambio, ya lo enciende y se pone a circular, el vehículo tiene que desembragar para poder hacer el cambio. Entonces, a veces el concepto de la persona es vamos a embragar, embragar, embragar. Entonces, pero el movimiento es desembragar y muevo el cambio para poder ir acelerando o disminuyendo la velocidad. Bueno, tenemos la posición intermedia. Bueno, es un tema. La posición intermedia es cuando soltamos progresivamente el pedal de embrague para poder generar un cambio o retrasar o adelantar el motor para aprovechar la fuerza. No sé si han escuchado el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio justamente manejamos el tema de poder desembragar de manera progresiva para poder lograr un vínculo del vehículo con la pendiente, para poder generar el punto de equilibrio y poder arrancar o estacionar el vehículo si el objetivo es retrocederlo, ¿verdad? Entonces, la posición intermedia del desembrague justamente nos da este equilibrio, ¿no?, del vehículo. Es un tema que ustedes van a comenzarlo a, lo van a comenzar a ver el rato que estén realizando las prácticas. Bueno, en el pedal del freno. Dicen, una consulta, disculpe, eso del juego que usted dice del embrague, eso también lo utilizan la mayoría cuando empiezan empiezan a aprender a manejar, para que el carro no resbale en una subida, ¿no? Comienzan a estar jugando con el embrague y el acelerador, es como que sale o que se estaciona en el momento que pasa un semáforo, lo que sea, para las personas que recién empiezan, es lo que juegan o también juegan con el freno de mano, para que puedan subir o salir, en este caso, ¿no? Y no resbale el vehículo. Por lo general, lo que usted me dice es algo que es un soporte dentro de las escuelas. Es como cuando nos ponían rueditas en la bicicleta para que no nos cayéramos, ¿verdad? El tema de las extensiones tienen diversas funciones, pero por lo general les indicaba que era de las dos. Lo que usted me dice es un soporte, pero ahí viene justamente del manejo de los pedales, ¿no? De los manejos de pedales y los vehículos en la actualidad. Yo ahorita no me acuerdo si era desde el 2020, pero bueno, en estos últimos años, los vehículos vienen con un soporte de ayuda, ¿no? Cuando usted coloca primera, el vehículo genera una revolución que le permite arrancar si se encuentra en una pendiente, ¿no? Es como un soporte dentro de los cambios que se encuentra ahorita en los vehículos modernos.
Entonces, lo que hace el equipo dentro de las extensiones también dar un pequeño soporte, poder estar como dando como una guía dentro de los pedales para poder justamente realizar el tema de los cambios. Ahora, ¿cuál es lo malo de de acostumbrarse a este tipo de situación? Es justamente la diferencia entre un vehículo y otro vehículo. ¿Qué ocurre cuando utilizamos otro vehículo? Muchos de ustedes han de manejar y saben muy bien que a veces llega y utilizamos otro vehículo del cual estamos acostumbrados a usar y nos encontramos con que el embrague está muy bajo, está muy arriba. El embrague está muy bajo, exacto, Santiago. Entonces nos encontramos que está muy abajo, muy arriba. Eso sucede en las camionetas antiguas prácticamente. Claro. El freno es muy, como dice. Tanto así estaban en los carros del instituto. Sí, justamente en los vehículos antiguos, incluso el freno funciona. Yo tenía un familiar que tenía una camioneta que había que bombear para frenar. O sea, teníamos que bombear para poder lograr frenar. Y ahí tenemos la diferencia de acostumbrarse a manejar con soportes y a manejar independientes, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre de manera independiente? Poder lograr que nos adaptamos a cualquier clase de vehículos que lleguemos a manejar. Al momento que ya nos encontramos circulando 2, 3, 4, 5 kilómetros, ya le hemos tomado todo el ritmo al vehículo, ¿no? Es importante poder andar en bicicleta sin las rueditas, andar en el vehículo, aunque cueste un poquito, pero poder adaptarse, ya que la idea del conductor profesional es su diversidad de manejo. El conductor, el chofer profesional, tiene la virtud de que puede manejar todo tipo de vehículo, depende si están sacando la tipo C, la tipo D o la tipo E. Ustedes tienen la facilidad de poder manejar diversos vehículos. Y es más, muchas personas tenemos la licencia profesional para poder trabajar de ella, por ejemplo, ¿no? Ahora, si usted trabaja y mañana lo contratan en una empresa para manejar camionetas y mañana lo ponen a manejar un vehículo, un Jeep o un vehículo cerrado y pasado mañana le manejan un vehículo pesado, usted debe de tener justamente la práctica como un chofer profesional de poder manejar cualquier tipo de vehículo, ¿no? Por eso es importante que los pedales sean totalmente socializados con ustedes, deben estar totalmente acostumbrados al manejo de los pedales. El freno es fundamental de igual manera poder tener esa soltura de utilizarlo siempre, o sea, de probarlo siempre antes de arrancar el vehículo para poder medir el nivel del freno, ¿no? Por lo general en los vehículos con frenos ABS, tenemos el tema de que son muy sensibles, ¿no? Entonces debemos de tener justamente esa experticia de manejar y tener el tema del freno, ¿no? Bueno, aquí nos habla el tema de lo que le decía ABS, y eso es una seguridad por parte de usted. El pedal del acelerador, de igual manera, se ubica en la parte inferior del lado derecho, desplaza y aplica la fuerza al pie derecho, estamos acelerando el motor, y si sacamos el pedal del freno, estamos dejando libre para que regrese automáticamente a su estado normal, y de igual manera tenemos que siempre estar vigilantes de que el vehículo no se encuentre acelerado, de que cuando soltemos el pedal, el vehículo automáticamente descienda sus velocidades. Y esto nos está justamente controlando el tema del consumo del combustible y todo, ¿no? Bueno, esto aquí nos da una pequeña recomendación, ustedes pueden leerla, es un elemento estratégico a la hora de ahorrar. Nuestra velocidad sea constante, sin frecuencia de marcha, el consumo del combustible será menor. Su buen uso conlleva a no usar el freno, la disminución de la velocidad de tensión del embrague o cambio de marcha. Bueno, es una recomendación de que hay que mantener una velocidad constante. El vehículo, por lo general, es para podernos transportar de un lugar a otro, pero poder conseguir tener un manejo totalmente preventivo a la defensiva, y es fundamental tener estos tipos de conceptos para poder ahorrar combustible en nuestra mejor conducción, ¿no? A veces el rato de conducir hemos transportado un vehículo en donde un conductor nos genera más confianza que otro conductor. Ustedes sabrán, y decía algunos compañeros que cuando está manejando cierta persona tiene hasta la confianza de dormirse en el vehículo, porque nos genera esa confianza al momento de conducir. Y hay otros que dicen, yo no puedo ni cerrar los ojos porque tengo un total desespero. Es porque
andamos con el vehículo acelerado y comenzamos a causar ese tipo de ansiedad a los pasajeros, ¿no? Debemos de tener una conducción totalmente controlada. Bueno, nota, una vez alcanzada la velocidad deseada, es factible retirar el pie del pedal del acelerador, dando como resultado un cambio de marcha superior sin generar ningún tipo de problema al motor y a la caja de cambio. Bueno, y aquí demás conceptos que tal vez ustedes lo van a aprender en la práctica, y es parte de bajar la velocidad con cambios, bueno, y demás situaciones que ustedes deberán comenzar a practicar, ¿no? Que se da con... Y avanzamos, bueno, ya estuvimos con los visuales, con los mandos de los pies, y venimos con los mandos manuales. Avanzamos con los mandos manuales. Bueno, en los mandos manuales tenemos el volante de dirección, ¿no? El elemento principal del control y mando de dirección está orientado a las ruedas de desplazamiento. Bueno, esto lo hablamos totalmente claro al momento de que el vehículo está hacia adelante, el vehículo gira derecha a izquierda de acuerdo como usted desee. Cuando estamos dando reversa, cuando el vehículo está desplazando hacia sentido contrario, tenemos que girar a la izquierda, el vehículo se desplaza a la derecha, girar a la derecha, el vehículo se desplaza a la izquierda, justamente por la contraposición del vehículo y dentro de su eje, ¿no? La palanca de cambio, bueno, tenemos manual automática, pero aquí vamos a hablar solamente de la manual. Como les decía, la mayoría de los vehículos poseen 5 velocidades y una marcha de reversa, pero en la actualidad ya están viniendo vehículos con 6 velocidades para justamente tener una mejor condición del motor, aprovechar más el motor, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la descripción de las fuerzas. Primera fuerza nos permite salir y poner el carro en movimiento. Al vehículo en terreno plano o cuesta, se desplaza la palanca hacia la izquierda, un poco ingresa la marcha, la primera marcha al vehículo. La segunda marcha también es considerada fuerza media. La tercera ya se considera una velocidad baja. Cuarta, la velocidad normal. Y quinta, la velocidad máxima, ¿no? Entonces, estas velocidades hay la primera y la segunda que son de fuerza. Incluso en vehículos pesados, pero tal vez no eso no lo vayan a llevar siempre. Los vehículos pesados hasta la tercer cambio es vehículo de fuerza. En vehículos con más de 2 ejes o volquetas o vehículos ya de carga pesada tienen más cambios de fuerza, ¿no? Y bueno, la velocidad baja y la velocidad media, la velocidad máxima, justamente ya la comenzamos a aplicar en carretero donde nos permita realizar esta sincronía en los cambios, ¿no? De igual manera, ustedes en este material tienen que seguir aprendiendo, seguir leyendo, para poder conservar la idea de los cambios, ¿no? La marcha de reversa o retro justamente nos permite desplazar el vehículo hacia la parte contraria de circulación, nos permite estacionarnos, ir de retro. Bueno, esta por lo general está al lado de la quinta, pero en este caso muchos están al lado de la primera o al lado de la segunda, depende del modelo del vehículo, ¿no? De igual manera, en la recomendación dentro de las notas, que todas las velocidades de avance son sincronizadas, lo cual asegura un cambio suave, seguro y silencioso. Siempre prima el pedal del embrague al fondo, que estaría desembragando, para efectuar el cambio de velocidad y marcha para mejorar la maniobrabilidad y economía de combustible. Los cambios pueden realizarse de manera ascendente, descendente, de acuerdo a la necesidad del motor, del conductor. Pero ahí viene el tema de trabajar con el mando visual, que es el tacómetro, con el mando justamente de la revolución. Entonces, con las revoluciones también nosotros nos podemos guiar con la sincronía de los cambios para que el vehículo no cabecee al rato de meter un cambio que no corresponde. El vehículo, si está a mayor velocidad y coloca un cambio muy brusco de menor velocidad o de fuerza, va a lograr que el vehículo se frene y que haga el efecto hacia el frente, que es de cabecear, ¿no? Y por el contrario, si el vehículo está de fuerza, está subiendo una pendiente o está tratando de desplazarse de manera... despacio, de una manera donde no sea de velocidad y se confunde, no pone segunda, pone cuarta, por el contrario, el vehículo va a provocar que comience a hacer lo que se le dice comúnmente como caballito, que comienza el vehículo a brincar, porque la velocidad es más alta, el cambio de velocidad es alto para la velocidad que está circulando. Entonces, hay un cambio alto en una velocidad baja, el vehículo comienza a cimbrar, a comenzar a cabecear, y al revés, cuando el vehículo va a mayor velocidad y ustedes ingresan una marcha menor de fuerza, el vehículo va a cabecear y se va a frenar porque tiene que adaptarse al cambio que ustedes le acaban de ingresar de manera incorrecta, ¿no? Entonces eso tiene que ustedes manejarlo siempre con las revoluciones y siempre con la sincronía de los cambios. Bueno, una advertencia, reduzca la velocidad y cambie de una velocidad menor antes de descender. Bueno, esto es lo que le decía. Empinado fuerte habla del,
de lo que le estaba conversando ahora. Bueno, hablamos del siguiente mando manual, que es el freno de mano o de estacionamiento. Este está ubicado del lado entre el conductor y el copiloto. Siempre está más cerca del conductor, a un costado izquierdo, y depende, se encuentra del fabricante, se encuentra la parte al frente o debajo del vehículo, ¿no? Si bien un ejemplo que nos permite bloquear las cuatro ruedas de estacionamiento, la mayoría de los vehículos solo bloquean dos, que es la parte de trasera del vehículo, depende cuál sea su año de fabricación, ¿no? Y bueno, como les decía, ya hablamos del tema de accionar y bueno, eso está totalmente claro. El tema de precaución, bueno, no se olvide quitar el freno de mano, que era lo que he tenido la experiencia de que me han gastado el freno, me han gastado las llantas porque se han olvidado de bajar el freno de mano. Y bueno, aquí pueden ustedes ver el tema. Ah, dentro de los mandos manuales, me olvidaba, tenemos la palanca de limpio parabrisas o pluma, que es el que se encuentra a los lados del volante, que se puede accionar justamente para poder limpiar los vidrios, o en el caso de que tengamos suciedad en el parabrisas, debemos de accionar para que este nos bote agua para limpiar el parabrisas, y este se puede accionar de esa forma, ¿no? Depende de la condición, bueno, aquí nos pone, depende del fabricante, pero aquí nos pone tres partes, ¿no? Que opera justamente, depende si la llovizna es lenta, es más rápida, si está lloviendo de manera constante, tenemos que usarla rápida, y bueno, es algo que el conductor debe de acoplarse y que no le quite visibilidad. Y bueno, así también tenemos lo que menos utilizamos a veces en la vía, que es la guía, ¿no? Se encuentra al lado izquierdo por lo general, y es el indicador cuando vamos a hacer una maniobra de giro, a la izquierda o a la derecha, debemos colocar la guía y hacer el señalamiento con el mando, ¿no? Y bueno, ahí también están los 10, depende del vehículo y su año de fabricación, y si es entre más moderno va a tener más botones. Ustedes pueden ver que dentro de la palanca a veces están los neblineros, están activadas las plumas de parte posterior del parabrisas, y bueno, depende del vehículo, tiene más accesorios en las plumas, ¿no? O en los apoya direcciones, ¿no? Avancemos, vamos a ver si alcanzamos, si alcanzamos en estos unos 10 minutos más, vamos a estar hablando sobre conceptos básicos que debemos de saber sobre el conductor. ¿Qué es un conductor? No sé si ahí pueden observar o lo pongo en pantalla grande. Déjenme ver. Ahí. Claro. Ya. ¿Qué es un conductor? Sí. Vamos ahí a darnos soporte un poco. Entonces, ¿qué es conducir un vehículo? Déjame ver. Ya. Bueno, concepto básico que debemos de saber. Aquí está el ¿qué es conducir un vehículo? Conducir es una guía, un motor de un lugar a otro, respetando las normas y las leyes de tránsito. Entonces, esto nos habla sobre el conductor o conducir un vehículo. ¿Qué es manejo? El concepto básico de manejo. La utilización de una cosa, especialmente si se hace con la mano, es el uso manual de algo o la manipulación que ejerce sobre un objeto o cosa. Ejemplo, el manejo de la espalda, la habilitación para el control de una máquina, ¿no? Es como nosotros podemos utilizar un objeto, la cosa que justamente nos indica, ¿no? Conductor de un vehículo es la persona que conduce un vehículo con el debido permiso emitido por el ente regulador. El conductor de vehículo, su acreditación es la licencia profesional, es la que nos permite justamente poder manejar, ¿no? Bueno, y en los conductores tenemos los no profesionales y los profesionales. En los no profesionales, la persona que conduce un automotor de vehículo de placas liviano, un vehículo particular, es decir, de uso familiar, personal, y no recibe retribución económica por dicha actividad. Ahí viene el tema puntual sobre la confusión que se hay sobre los vehículos y su utilización. Hay mucha gente que compra camioneta, le embarca unos rieles, pone una escalera y ya el vehículo lo está utilizando para hacer una actividad, póngase, para CNEL, para CNT o XY empresa, y es un vehículo de placa particular, pero que con ese vehículo particular, que debería ser de uso familiar, le está haciendo una actividad económica. Ahí ese vehículo y el conductor ya dejó de ser un vehículo particular y se vuelve o debe declarar para ser un vehículo o un chofer profesional. Y en el caso de
del vehículo debe estar cooperado o tener su permiso de operación, ¿no? Ahí tenemos los conductores profesionales, que es una persona capacitada y facultada para conducir un vehículo de motor, contratada para transportar a personas o mercancías, por lo que recibe una compensación económica. El conductor profesional puede construir su propio vehículo o bien utilizar uno provisto o entregado por la empresa que lo contrata, también puede, se lo puede denominar chofer, ¿no? El conductor puede ser justamente, como indica aquí, totalmente claro, manejar su propio vehículo, pero que sea cooperado o que tenga su permiso de operación. Licenciado, una consulta, disculpe que le interrumpa. Claro. En este caso de lo que usted dice de las camionetas particulares que se convierten en comerciales, en este caso hay una entidad pública acá en Quito, que es CNT, que utilizan, aparte de su flota que tienen, que ahora utilizan y que les sale más conveniente contratar a dueños que tienen camionetas particulares para el uso del servicio, en este caso de llevar al personal técnico para las instalaciones de los postes, llevan escaleras. Obviamente se convierten en camionetas comerciales, pero siguen manteniéndose con placas de uso particular y con los colores del vehículo normal que tienen. Eso también lo hacen otras empresas particulares que yo conozco, pero no sé si ellos mantienen un permiso de circulación como vehículo comercial. No sabría yo decirle eso, pero yo he visto y tenía entendido que siguen contratando personal y vehículos particulares, en este caso hasta con los dueños del vehículo. Leo, para contestar su pregunta. Una acotación a eso. No son particulares, son representados de cooperativas que contratan CNT, por ejemplo, aquí en Quito. Contratan a compañías de transporte legalmente constituidas para el servicio de la empresa en caso de CNT. Ya, tengo la respuesta para los dos. No sé si alguien de los compañeros intervenir, porque quiero contestar todas las preguntas sobre esta duda. Manejo muy bien el tema, conozco de permisos de operaciones, permisos de servicio público, comercial, ejecutivo, institucional, conozco bastante de todo, y la respuesta de los dos, Clara, no sé si alguien más quiere agregar para poder responderle a esta. Sí, Licen, sí, justamente como se refiere el compañero, bueno, nos aclara que CNT dice que son de cooperativas, no sé, porque yo tenía hace años un familiar. Hay de los casos, sí. Pero, por ejemplo, en un particular, en una empresa particular, hablemos justamente de Telconet, yo trabajé ahí y fui también. Sí, yo fui chofer y habían personas que prestaban las camionetas para nosotros ocuparlas. Obviamente Telconet se encargaba de pagar al dueño o la dueña de la camioneta, pero era particular, no era de cooperativa. Sí, ya. De los dos, la respuesta de los dos casos hay. No sé si alguien tiene otra pregunta. Primero voy a explicar. En el caso de Telconet, es una empresa privada no. Puede contratar. No. Es una empresa, no es servicio al Estado. No. Le explico. Ya, a ver, para responderle a Luis y responderle a Santiago, ¿verdad? Porque me hiciste la consulta. Sí, correcto, Luis. Ya, a ver, Luis y Santiago. A ver, vamos primero con Santiago para tal vez ahí aclararle a Luis. A ver, independientemente si es del Estado o es privado, todo vehículo que esté generando una actividad. Si yo tengo una empresa que coloca cámaras de seguridad y mi empresa es muy pequeña, solamente soy un empresario pequeño. Realizo al mes unas 5 o 6 contratos de vecinos que me generan justamente contrataciones por cámaras, y como yo soy ingeniero en sistema, resulta que yo hago este tipo de servicio, ¿verdad? Yo soy privado, soy particular, soy una empresa muy pequeña. Sin embargo, no dejo de estar cobrando. Debo de facturar, debo declarar, y cuando me movilice, debo de hacerlo en un vehículo que se encuentre prestando las condiciones. ¿Y qué vehículo se encuentra prestando las condiciones? Si la empresa es de Cristian Mendoza, y la empresa se llama Cámara Segura, y Cristian Mendoza está manejando el vehículo como dueño de la empresa,
está manejando su vehículo para la actividad de su empresa y me encuentra en un operativo, un agente de tránsito, y me dice, usted carga una escalera y carga 10 cajas de cambra. ¿Qué actividad está haciendo? Es una actividad privada, claro, y que en el servicio de rentas internas consta como servicio de instalación de cámara de seguridad, y el vehículo está a nombre de Cristian Mendoza, que es mi empresa. No hay ningún inconveniente, porque yo estoy declarando al rato a la renta cuando yo instalo mis cámaras, cuando facturo, cuando tema. Pero ahí viene el problema de la situación que ha habido. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando Cristian comienza a crecer. ¿Tiene mascarillas con filtro, tal vez? Compañero, ¿le puede poner silencio al micrófono? ¿Hasta dónde puede encontrar eso? Luis, ¿me ayudas con silencio al micrófono? Déjame botar arriba. A ver, entonces le indicaba. Entonces, la empresa de Cristian creció, mi empresa ya se expandió, y resulta que ya no me alcanzo con mi camioneta, ¿verdad? Y como no me alcanzo con mi camioneta, debo de contratar otra. De ahí es el problema que se están realizando las ilegalidades. Que hagan la contratación no quiere decir que es legal. Porque si yo contrato una camioneta particular, yo me estoy arriesgando a que un agente de tránsito me sancione por el artículo 386.3.1. Entonces, ¿qué tenemos en el artículo 386? Le explico para el tema de ustedes. El artículo 386 nos habla de contravención de tránsito de primera clase. Será sancionado con una pena privativa de libertad. Bueno, esto es para la parte de los delitos, de las contravenciones y... Pero al conductor, ahí está. Artículo 3.1. La o el conductor, déjame ver si puedo seleccionar, sí puedo seleccionar. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título correspondiente, la autorización de la frecuencia, o que realice un servicio diferente para el cual fue autorizado, si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente, esto para los taxis informales, con el mismo color o característica de los vehículos, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado de color distinto a la unidad de transporte público comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto que se cumpla lo dicho. El cumplimiento de esta orden solo será aprobado en una certificación perfecta que tendrá el responsable del sitio de la retención vehicular y será trasladado al tema. Entonces, ahora, ¿qué ocurre justamente en este artículo? La sanción va a ser esta. Será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador general y reducción de 10 puntos menos la licencia de conducir y la retención de un plazo mínimo de 7 días. Esta sanción va justamente para la persona que realice esta actividad. Ahora, lo que está haciendo Nestlé, lo que está haciendo otra empresa, no quiere decir que sea correcto contratar camionetas sin contar con el permiso de operación correspondiente. Se están arriesgando a que sean sancionadas de acuerdo al 386, inciso 3, numeral 1, ¿no? De igual manera, ustedes pueden contar el tema de los artículo 386, inciso 1, 2, 3, numeral 1. Entonces, contamos inciso 1, inciso 2, inciso 3, numeral 1. Será sancionada la persona que transporte bienes o personas sin contar con el título habilitante correspondiente. O sea, en este caso, licenciado, el personal que todavía labora ahí, compañeros que yo tengo, que siguen laborando, con camionetas particulares que alquila Telconet a los compañeros. O sea, si tranquilamente un policía de tránsito le puede parar, porque obviamente es una camioneta particular, claro que lleva conos, lleva, no sé. Se demuestra que está haciendo una actividad comercial. Y o sea, que tranquilamente puede ser sancionado tanto el vehículo, el chofer, en este caso. Correcto, tiene toda la razón ahí. Gracias. Puede ser sancionado, incluso hay muchas personas que, dueños de vehículos, ¿no? Yo les explicaba que tengo bastante conocimiento, es porque manejo bastante el tema de los permisos de operación. Entonces, y le comento, le dicen que ahí nos hacen, nos hacen manejar con licencias forma. Claro, entonces el peor ahí. Bueno, de pronto es parecido al Uber. Claro, es que está prohibido, es transporte informal, claro. Es no contar con el permiso habilitante. Ese es el concepto claro, ese es el concepto claro de esta sanción. A ver,
Y lo que usted me dice, Santiago, creo que me indicó de manejar con tipo B, ahí es una licencia para la cual no está autorizado. Y la sanción es la misma. Incluso ahí viene, dice, aquí viene. El 2, Santiago. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente, exigible para el tipo de vehículo que conduce. Ahí es donde dice, si el vehículo es taxi y estás manejando con una licencia tipo B, sancionado con 7 días el vehículo retenido, 10 puntos menos y 2 salarios básicos, que es $800. Casi, casi lo que cuesta una licencia profesional. Entonces, es más fácil que puedan ustedes estar en regla y no dar nunca la oportunidad a que nos detengan, ¿no? Y de igual manera, hay muchas personas que en cambio han estado manejando vehículos que no sabían que el vehículo no estaba cooperado o que hacía deshabilitado. Hay muchos taxis que deshabilitan los vehículos y que andan con pintado de amarillo y que no saben que el vehículo fue deshabilitado. Y cuando le sancionan, el conductor indica que él no sabía que el vehículo estaba deshabilitado, pero lastimosamente es parte del conductor siempre tener la previsión de revisar lo que estamos manejando, ¿verdad? Bueno, ya estamos por terminar. Deje ver si alcanzo estas 2 láminas. Bueno, el tema Lice, una consultita, claro. quisiéramos ver si, quisiera ver si nos puede ayudarnos explicando un poquito sobre el deber, la tarea que está ya en la plataforma. Bueno. Porque en la pregunta 1, bueno, que justamente estoy revisando yo, en la pregunta 1 nos solicita que realicemos un mapa cognitivo. Y en la pregunta 2 nos solicita que hagamos un mapa conceptual. Primero quisiera que nos explique un poquito más cuál es la diferencia entre esos dos mapas. O no hay mucha diferencia, y de acuerdo a los PDFs que nos indica en cada pregunta, ¿cómo le podríamos irle resolviendo o desarrollando el mapa cognitivo, que es más mi inquietud, no más que el mapa conceptual? O si hay alguna diferencia que marque entre esos dos mapas para poder hacer bien el trabajo en este caso, ¿no? Y tratar de que todos tengamos una buena nota. Ya, bueno, es casi igual el mapa cognitivo con el mapa conceptual. Lo que nos genera justamente el mapa cognitivo es poder representar ideas, o sea, ir directamente a la idea principal de una. Por ejemplo, ahorita topamos el tema de los mandos, ¿verdad? Y si hacemos un mapa cognitivo, yo pongo en la parte central cuántos mandos posee el vehículo. De ahí ustedes lanzan justamente las diferentes líneas donde solamente pondrían mapa visual, mapa de los pies y mapas manuales. Y el concepto básico de los mapas. Entonces, Dice, cuando. pero si en este caso nos podría hacer un ejemplo, por ejemplo, con el mapa cognitivo, pero en la pregunta 1 que dice la correcta conducción de manera prioritaria. O sea, por ejemplo, el punto central sería la correcta conducción de manera prioritaria y de ahí disparar, ¿no? En este caso, los conceptos. En este caso sería por niveles de fluido. Pero en los niveles de fluido que yo veo en el PDF, en el primer PDF, hablan de niveles de fluido. En este caso sería, por ejemplo, el nivel de líquido de frenos, el estado de bujías, pero poner solo los temas o también un poco de concepto en a qué se basa cada No, uno. Por ejemplo, el solamente los aceite de. temas. Solamente los temas. Mire, yo no tengo para. Si ustedes ven mi plataforma, yo no tengo habilitadas las tareas, solo tengo para calificarles a ustedes el examen. No tengo las ¿Usted tareas. va a calificarnos el examen? Sí, aparentemente sí. Porque normalmente nos calificaba el licenciado al deber y el examen nos mandaba el instituto, ellos mismos fabricaban las preguntas del instituto O y sea, ellos mismos nos eso calificaban. Pero qué bueno. con ellos mismos vamos a trabajar el ese. Igual, el tema de las actividades, bueno, mañana tenemos otra clase. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para enviar la tarea? Mañana no creo que tenemos clases, sino el viernes. ¿Hasta cuándo? 7 de abril tengo que presentar el licenciado. Hasta el día Y 7. tenemos que presentar esa tarea ¿Puedes hasta el día compartir jueves. tu Aquí hay pantalla? clase el 4 y el 6 de abril, profe. Claro, aquí está. Ya estoy viendo. No tengo la Licenciado, pregunta 1 licenciado, para ver para. buenas noches. Buenas Sí, noches. el día lunes creo que tenemos clase con usted aquí. La tarea es del 12 de marzo. Dice 12 una preguntita. de No, abril, perdón. la tarea hay que presentar hasta el 17, hasta el. A ver, aquí lo tengo. El El 7. 7. Al 7 toca presentar el deber.
Sí, el 7, jueves 7 de abril. Todo el 7. El viernes damos el examen, ¿no, compañeros? Sí, el 8 de abril. Correcto. El 8 de abril. Sí, el 8 de abril tenemos el examen. Solo lo que deseamos es que nos dé una pauta, o sea, un ejemplo justamente con la primera pregunta para que comencemos a desarrollar los demás temas. Es solo la pregunta porque no puedo abrirla yo acá. La pregunta le ayudo, licenciado, en este caso. La primera pregunta dice, de acuerdo con los siguientes recursos a continuación, o sea, los PDFs que usted nos envía ahí, realice un mapa cognitivo secuencial de los pasos a seguir para la correcta conducción de manera prioritaria. Y ahí nos indican como 2, 4, 6 PDFs, en el cual dice niveles de fluido, presión del aire, labrado, kit de emergencia, ya. Acomodamiento, relaje, asiento, apoyo, cabeza. Entonces, que nos dé una guía. ¿Se acuerda que el día de ayer estábamos conversando de que cómo van ustedes a acomodar el asiento, cómo van a acomodar el volante, los retrovisores, cómo van a acomodarse, y después que está dentro del vehículo, van a revisar afuera que está la parte externa, que la llanta está lisa, que no tiene líquido de freno? Entonces, ¿cómo te vas a acomodar primero adentro y afuera no has revisado? Entonces, cuando te habla de manera secuencial y de manera gráfica, puedes justamente empezar con un concepto básico. Te puedes ayudar con imágenes que nos encontramos en el internet, y podemos arrancar con los fluidos, y puedes poner revisión externa, porque justamente aquí tengo. Diferente a los temas, licenciado, ahí sacamos ya un resumen nomás, licenciado, sí. Entonces, cuando lanzas de manera secuencial, el cognitivo te pone plazo. Puedes hacer como escalera, como primero empiezo los fluidos, freno, y en la parte externa, ¿no? Y ahí te ingresas a la parte de la revisión interna. Por eso era importante que ustedes tuvieran el concepto, ¿no? Entonces, claro, ejemplo, en los fluidos dicen, en este caso, como si es en forma de grado, en este caso, ¿no? El nivel de fluidos comenzaríamos del 1.1 y vamos desarrollando qué es el aceite del motor, su importancia del aceite del motor, o sea, el revisar el aceite del motor, refrigerante. No, o sea, si nos vamos al tema, por eso nos habla del tema cognitivo. Te puedes manejar con gráficos e ideas principales. O sea, te lanzas con el concepto totalmente objetivo. El fluido totalmente cognitivo. El tema de la presión del aire con las llantas. O sea, esta parte de estos tres párrafos, por ejemplo, te lanzas solamente con esta imagen y la presión de los aires. De ahí te avanzas con la siguiente imagen, ¿me entiendes? Y no es necesario poder, si no se te va a hacer un mapa que no vas a poder desarrollar. La idea del mapa cognitivo, que sea es una herramienta rápida, una estrategia rápida, que no la asimilación va a ser totalmente clara. Por eso yo me manejo con imagen. Para no manejar... O sea, es un pequeño concepto y imagen. O sea, con la imagen, como se dice, ¿no? Tratar que la imagen diga más que 1,000 palabras. Como yo les hago, mire, yo les puedo leer todo esto de aquí, y creo que ustedes me entienden cuando yo les muestro esta imagen y le digo, este es el indicador. ¿Me hago entender? Entonces, esto puede estar justamente de manera secuencial. Por eso les hablaba de que ustedes puedan realizarlo de esa forma. De una forma en donde les generan justamente las ideas principales, la imagen, avanzo al siguiente. El neumático, la imagen, el labrado de neumático y la siguiente. Así sucesivamente nos vamos teniendo el kick. Me muestro el kit, me pongo aquí, ejemplo, pongo esta imagen, kit de emergencia, y tal vez les pondría nomás esto, triángulo, extintor, cable y rueda. Es el concepto claro. El acomodamiento del conductor, coloco una imagen similar a esta, y coloco justamente el tema de asiento, volante, ajuste de y así el retrovisor. Porque ya el concepto es algo que ya nos lleva a unas diapositivas o algo. Entonces el mapa cognitivo justamente tiene por manejar de manera estratégica ideas, imágenes, ideas gráficos, y nos permite así poder tener la relación entre la imagen y el gráfico. Si yo te muestro la llanta y te muestro el desgaste, estoy hablando que el desgaste de la llanta, o sea, hay la relación de imagen con concepto. Pero licenciado, disculpe, lo que usted está explicando estaba para hacer en el mapa conceptual la imagen que usted dice, porque en la primera no dice con imágenes. Solo dice que hagamos el cuadro les pongo con un tema cognitivo porque, a ver, es el avance del mapa cognitivo es mayor cuando ustedes tienen un tema
de importancia. Más amplio. Más amplio. Entonces, ahí ustedes manejan justamente el tema de concepto. El mapa conceptual es un tema más organizacional. O sea, justamente... El mapa conceptual es más texto que imagen. En cambio, el conectivo va incluido imagen relación. Y un texto, pero relación que tengan. O sea, un corto texto, pero que la imagen hable por sí solo. Es totalmente, bueno, como dice el compañero, es totalmente referencial. Imagen, concepto y el mapa conceptual es algo de una idea clara y concisa de lo que ustedes quieren hacer. Una explicación más detallada. Más clara, claro. Uh-huh. Licenciado, disculpe la pregunta. Buenas noches. Muy amable, profe, gracias. Acatando un poco más a lo que el compañero acaba de decir, yo estaba consultando justamente este mapa cognitivo. El tema es que usted nos pide secuencial. Entonces, secuencial, lo que yo pude consultar es que hace referencia a, por dar un ejemplo, dice, no digo que sea el caso, no, pero digo, digamos, revisión, como usted acaba de decir, revisión de llanta, revisión de aire, pero que vaya en secuencia. Pero ahorita usted nos está pidiendo, en este caso, que adjuntemos una imagen y pongamos los de, en este caso, un concepto, no un concepto, sino el dato principal. Entonces ahí no sé si yo estaba, como le digo, estaba viendo también, se apegaría a un mapa, a un mapa cognitivo, pero de cuadros, no de secuencia, porque el de secuencia no nos daría para hacer eso, porque el de cuadros sí podríamos hacer la imagen y poner la parte detallada. José, no te detallas un desarrollo ascendente o descendente. El tema principal es el vehículo, ¿verdad? El vehículo es el eje principal de la idea. De ahí como vas abordando al vehículo, es lo que yo te digo. Para llegar al vehículo que esté totalmente en la parte central, totalmente desarrollado, el vehículo está apto para poderlo conducir, tienes que venir desde arriba, revisando toda la parte interna. Desde afuera hacia adentro. Hacia adentro. Entonces vienes de afuera hacia adentro y llegas con el vehículo ya resuelto. Entonces todos convergen dentro del mismo vehículo. Por eso nos llama el tema cognitivo, porque al final solamente es relacionar todo lo que debemos hacer antes de coger el vehículo y poder arrancar. Entonces, lo que ustedes tengan, hay diferentes mapas. Por ejemplo, si no ponemos un tema de mapas conceptuales, nos abarcamos hasta mapas de calor. Si nos ponemos totalmente un amplio, es algo, un brazo abierto. Lo ideal es poder concretar que para poner y conducir el vehículo debemos de cumplir de manera sucinta, de manera corta, estos ciclos. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, manejar el vehículo. Ciclo 1, ciclo 3, interno, manejo el vehículo. Entonces, todo va relacionado con el mismo vehículo. Ahora, si es las personas quieren poner el vehículo del lado derecho como parte final y todos venimos en camino hacia el vehículo, o el vehículo ponemos en medio y todo de adentro, de afuera hacia adentro, como ustedes deseen plantearlo. Igual es un tema ya que ustedes deseen manejarlo, pero la idea es que ustedes vayan de manera ordenada y de secuencia para poder conducir a la parte central, que es el vehículo ya totalmente revisado para tener acto para la conducción. Entonces, esa idea tienen algunos tienen algunas tienen varios tipos de idea de hacerlo por cuadro, secuencial, lineal, pero al final el producto final es el vehículo totalmente revisado. Entonces manejémonos por esa línea. Ya se nos acabó el tiempo. Igual vamos a estar en constante comunicación. Cualquier situación, no sé si tienen mi contacto. Si no, ¿nos podría ayudarnos con su número telefónico? Profe, su nombre y su contacto, por favor. Okay. Ya les escribo en el chat para que puedan escribir. Gracias, Licen. Gracias, profe. No sé si pueden revisar, ahí está mi nombre y mi número de teléfono. Gracias, Licen. Muchísimas gracias. Hecho. Muchas gracias, profe. Tenga una buena noche. Gracias, Dice. Hasta luego. Buenas noches. Descanso. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe, y a todos. Buenas noches. Pasen bien. Hasta luego.